Le agradezco a Omar Silva, desde Sacramento, California, abogado y activista inmigrante que nos tome la llamada, y desde San Antonio, Texas, a la señora Guadalupe Cayente Moreno, madre de un joven migrante ejecutado por policías estatales en Guanajuato. A ambos les agradezco su paciencia. Inicio contigo, si me permite, Omar, para que me cuentes un poco más de este caso que ocurre tristemente en nuestro lindo Guanajuato. Vicente, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Estaba escuchando todo lo que comentas y efectivamente los que no tenemos voz necesitamos un espacio en medios como el tuyo, pues para poder dar a conocer que a casi un año de la ejecución de Leo, no tenemos respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de la Fiscalía General y por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Los titulares, me permito dar el nombre, de la Procuraduría de Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal general, me imagino que lo has escuchado, Carlos Amarripa. ¿Qué me dice, Guadalupe? En la manera que me lo dejaron cuando él no era un delincuente. Yo no le deseo a nadie en esto, nadie. A nadie se lo deseo. Mi hijo tenía una vida por delante. Pensamientos muy buenos. Pero ya le arrebataron la vida. Mi hijo no tenía derecho. Él no era un delincuente, le digo donde quiera. Él no era un delincuente. Por eso yo estoy al frente pidiendo de favor que digan el por qué lo hicieron, pero que digan la verdad, no mentiras, como todo lo que hicieron con él. Omar, ¿cómo nos despedimos pues mira, Vicente, en esta triste intervención? Yo no voy a dar paso atrás, yo sí te pido de manera personal que puedas presentar algún documento. Yo te puedo preparar el documento para presentárselo al presidente y esto es para el gobernador y para las autoridades allá en Guanajuato. Si esta situación se les hubiera presentado a cada uno de ellos con un hijo o con una hija, yo te aseguro, Vicente, que utilizarían el poder que tienen y que fue conferido por la gente, por la ciudadanía que dimos la confianza, ellos llegarían hasta el final si se tratara de algún familiar de ellos. Yo sí le pido al gobernador que abra los oídos ante esta situación. Efectivamente, Leonardo Reyes Cayente no era ningún delincuente y la manera en la que quisieron ponerlo, que nos afecta a todos los migrantes, es que era un delincuente, y no voy a dar paso atrás, Vicente. Yo también he recibido amenazas, pero se va a seguir al hasta donde llegue. Pues te agradezco, Omar, por asesorar a esta señora, te agradezco por presentárnosla aquí en Sin Censura, y a usted, señora Guadalupe, le agradezco su paciencia, le agradezco su valentía por continuar adelante en busca de justicia, la justicia para Leo, y gracias también por su confianza. Estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga.